¿Qué opinión le merece a alguna de las críticas que se han vertido en relación al mensaje de la Nación del presidente de la República? Bueno, eso siempre es esperable, ¿no? Nunca vamos a tener a todos contentos. Lo importante es que el presidente está trabajando por el país, estamos avanzando. Se ha dado cuenta de todo lo que se ha hecho a lo largo de un año de trabajo. El presidente ha dicho, siempre va a ser insuficiente, estamos aprendiendo a gobernar. Creo que es importante esa humildad que él también ha señalado en el discurso de decir, efectivamente no hemos logrado todo lo que queríamos, pero lo más importante es que tenemos el objetivo puesto en el tema social, en el tema de la gente, que es lo más importante, ¿no? Algo que preocupa mucho es el tema de seguridad ciudadana, Premier. Sí, en ese tema estamos trabajando desde hace meses, quiero decirles. Tenemos una serie de iniciativas ya, digamos, preparadas a nivel técnico. La reforma del Código Procesal Penal, por ejemplo, para darle más eficacia a la policía en la tarea de investigación. La reforma también de la estructura policial es un tema muy importante. En el tema de defensa, la necesidad de tener una central de compras dentro del Ministerio, la creación de la Secretaría de Defensa Nacional. Hay una serie de iniciativas que ya estamos trabajando. Queremos, y el presidente lo ha planteado, una delegación de facultades legislativas a efectos de que podamos legislar rápidamente. Y no olviden ustedes que ha habido, por parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana que preside el congresista Ricciardo, a una desazón porque no ha habido rapidez de respuesta y posiblemente a través de una delegación de facultades podemos ser mucho más eficaces para poder enfrentar. Necesitamos un marco normativo que nos permita también luego hacer mejores operaciones en materia de seguridad. Estamos en vivo para la ATV, Premier. ¿Eso va a ser parte de lo que va a declarar ante el Congreso? Mire, el tema del aumento salarial a la Fuerza Armada y Policía ya está trabajado a nivel técnico. El Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior ya tienen una propuesta integral. ¿Cuánto va a ser? Esperamos, no tengo los detalles acá, pero sí les puedo decir que es un aumento importante, tanto a nivel salarial como a nivel de pensiones. A los docentes también, la propuesta va a ser presentada en los próximos días, tendremos que aprobarlo en el Consejo de Ministros, pero quiero decirles que hay un mensaje de tranquilidad, hay un mensaje de que estas brechas que hay a nivel salarial se puedan mejorar. Por supuesto, esto va a implicar también que del lado de los sectores que están siendo aumentados puedan también trabajar más por el país con mayor responsabilidad. El pedido de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, ¿qué detalles va a contener, Premier? Mire, hay que hacer reformas al sistema de seguridad ciudadana, hay que reformar el Código Procesal Penal, hay que reformar también el tema vinculado a las cárceles, necesitamos algunos artículos nuevos en el Código Penal, nuevos delitos, precisar algunos delitos también. Vamos a legislar también en tema de terrorismo, creo que hay un problemita muy serio en el país que hay que arreglar. El tema del terrorismo está avanzando, hay grupos que están afectando la seguridad y el orden público, hay que trabajar en esa vía también. También competencias de orden procesal para que se pueda trabajar mejor el tema de orden interno. Hay una serie de iniciativas que ya las tenemos listas y otras que estaremos trabajando en las próximas semanas. Lo que queremos pedir al Congreso que nos apoye, que ayude al gobierno también a proteger a nuestra comunidad. Muchas gracias.